nos encontramos en Tienda Ultramotor Tegucigalpa y estamos aquí en compañía de Luis Guzmán, gerente de mercadeo de Ultramotor, que nos va a explicar un poco en qué consiste la actividad del día de hoy. Muchas gracias, Cristian. Hoy estamos inaugurando lo que es la primera tienda insignia de Yamaha en Honduras. Estamos aquí en la ciudad de Tegucigalpa y pues estamos aquí celebrando, explicándole a la gente lo que es el concepto de la tienda, el tamaño, la amplitud que tenemos, y realmente estamos pues muy emocionados de estar finalmente aperturando el día de hoy. Bien, pues este es un concepto, digámoslo así, una mega tienda, es grandísimo. Y tienen todos los modelos, casi todos los modelos de lo que es Yamaha, tanto en motocicletas, motocicletas deportivas, lo que son cuatrimotos, motos de agua, etc., talleres de servicio, entre otros. Es correcto, es una tienda que tiene casi 5.000 metros cuadrados. Vendemos pues todas las líneas que tiene Yamaha a nivel de automotores. Tenemos los GXZ, los carritos para la gente que quiera andar en UTV. Tenemos las Wave Runners, tenemos las de trabajo, motocicletas deportivas y todo lo que es la gama. Lo interesante de la tienda es que el cliente que necesite cualquier aspecto relacionado a la moto tiene que venir a una sola tienda, no tiene que estar yendo a otros talleres, no tiene que estar buscando repuestos en otros lados. En esta tienda lo tenemos todo, pero aparte de eso, lo que ofrecemos es una experiencia, personal altamente capacitado, incluso personal que ha viajado a Japón para poder brindarle a nuestros clientes y la mejor satisfacción posible. Bueno, Luis, estuvimos observando que tuvieron visitas internacionales de japoneses que distribuyen la marca Yamaha a nivel mundial, como también la visita del presidente del grupo Inversiones La Paz, don Ricardo Maduro, más todo el equipo ejecutivo de lo que es Ultramotor. Es correcto, la apertura de la tienda para Yamaha como tal es algo muy importante, porque la tienda no solo es una tienda, la tienda viene amarrada de conceptos de responsabilidad social, conceptos de cuidado del ambiente, y prácticamente lo que busca es no ser una tienda, sino ser una entidad, ser como esa esencia que es Yamaha, que aquí la podemos conocer, la podemos vivir. En cuanto a las visitas, muy contentos ellos, realmente dicen que es una de las tiendas más grandes, se van impresionados. Dos personas de la visita vienen directamente de Japón, de Yamaha Co., y dos personas que vienen de Miami, de YDLA, que es la parte de repuestos y accesorios. Bueno, pues esto no se logra de la noche a la mañana, son 45 años de trayectoria para poder tener esta megatienda en Honduras, como también creo que en Centroamérica no hay una similar a esta. Queremos que Luis Guzmán nos explique también lo que va a ser, o lo que es, mejor dicho, la esencia de ser Yamaha. Nosotros ya la hemos vivido en diferentes oportunidades con motocicletas, cuatrimotos o vehículos side by side, pero el concepto de esta nueva campaña nos lo puede explicar Luis. La esencia de ser Yamaha es ese sentimiento. Los japoneses tienen una palabra que se llama kando. De ahí nace todo lo que es Yamaha como concepto. ¿Y el kando qué es? El kando es un sentimiento de alegría y profunda satisfacción cuando encontramos algo de primer valor, por ejemplo, que supera nuestras expectativas, perdón. Por ejemplo, la persona que monta una cuatrimoto por primera vez vive kando. La persona que aprende a manejar por primera vez vive ese kando. Entonces realmente Yamaha se enfoca en que el kando esté en todo. El kando tiene que estar cuando un cliente viene a comprar un repuesto. El nivel de atención que nosotros le brindamos tiene que ser kando. Resolverle sus problemas tiene que brindarle kando. Y realmente la esencia de ser Yamaha, lo que transmite como concepto, es todo aquello que siente la gente: adrenalina, pasión, calidad, emoción. Son toda esa gama de sentimientos. La esencia de Yamaha no es una sola. Lo que puede ser para un cliente emocionante, para otro cliente puede ser sumamente apasionado. Entonces, es un concepto que realmente nuestros clientes nos han confirmado. Nos reunimos aproximadamente con 700 clientes para entender qué era lo que le brindaba Yamaha. Y todo este concepto que ustedes van a estar viendo, todas estas palabras, realmente vienen detrás de los clientes. Son los clientes los que nos dijeron qué es kando para ellos. Ok, pues pudimos observar pues bastante medio de comunicación, una convocatoria, digámoslo así, increíble. Casi todos los medios de comunicación que radican aquí en Tegucigalpa estaban por acá, tantos impresos, televisivos, digitales. Hubieron varias coberturas en vivo. Lo más extremo estuvo transmitiendo también
lo que fue este evento en vivo, y esto es muy importante para la empresa. Sí, 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 claro que sí. La verdad es que estamos agradecidos con ustedes, estamos agradecidos con todos los medios. Nuestros clientes nos han apoyado, tenemos algunos clientes pues que nos los invitamos y realmente nos atendieron, que tienen motos desde Tenerés, FZ09, realmente se siente esa pasión, se siente esa conexión. Algunas personas de club de motos también nos estuvieron acompañando el día de hoy, y vamos a estar buscando hacer esa conexión con el mercado y con el rubro que realmente ofrece ese cando que nosotros estamos buscando. Bien, para finalizar, pues, Ultramotor se ha caracterizado de hacer muchas actividades como competencias de moto enduro, lo que son también los X-Touring, carreras de motos de agua, exhibiciones, pruebas de manejo con sus motocicletas a futuros o actuales clientes, y entre otras actividades que va a servir para que la gente viva la experiencia de ser Yamaha. Claro que sí, y vamos a continuar invitando a nuestros clientes. Este año nos queremos enfocar mucho en lo que es educación. Hay mucha gente que se monta por primera vez en una moto y tal vez no aprendió o no aprendió debidamente. Buscamos transmitir pues esa educación para que la gente maneje con mucho cuidado. Aparte de eso, vamos a seguir promocionando nuestros productos para que la gente los pruebe, se dé cuenta de que son productos livianos, son de fácil manejo, de fácil maniobrabilidad. Tenemos productos muy económicos y vamos a estar comunicando todo esto a los clientes. Aparte de eso, con los productos de alta gama como los carritos, los YXZ, los vikingos, las Waverunners, seguimos entrenando a nuestro personal para poder transmitir e invitar a nuestros clientes a que realmente se den cuenta de la calidad de nuestros productos, de la cual nosotros estamos convencidos que desde Japón y con Japón es de primera calidad. Bueno, pues queda más que decir muchas felicidades a Ultramotor, distribuidores de Yamaha, por esta gran apertura, también por esta nueva campaña de la esencia de ser Yamaha que se estará transmitiendo para ustedes durante todo este año 2017. Vamos a seguir siempre aquí con más información y lo más extremo de Ultramotor.